Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Pues bienvenidos a un programa más de esto. Es Al-Anon, el programa para los familiares de los enfermos de alcoholismo. Y bueno, pues como cada semana aquí a las 9 de la mañana en Grupo Es Noticia, pues nos damos cita precisamente para platicar más acerca de este programa que ha ayudado a muchas personas alrededor del mundo y en específico el día de hoy pues estamos transmitiendo desde el municipio de la ciudad de Poza Rica, en donde pues hay varios grupos en toda esta región. Y en un momentito les van a dar más información al respecto, así que bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, ¿y con qué vamos a platicar, de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, yo, la compañerita tal, pero yo siento que, buenos días, que lo primero es, traigo este folletito que es plantar la semilla. Okay. Eso es muy importante, ¿no? Porque si no plantamos la semilla, no brota nada. Entonces nosotros esto lo hacemos con mucho gusto, de plantar las semillas, pasar el mensaje para que otras personas puedan conocer nuestros grupos. Claro. Y de ahí nacen más grupos y más miembros que no conocen a la NON y que se dan la oportunidad de ir por curiosidad a lo mejor y conocer. Y a lo mejor no estamos seguros a lo mejor de que muchos que se queden, pero ya está ahí, como dice, plantar la semilla es, ya dimos un paso, ¿no? De que alguien va a quedarse, de que esa vida se va a salvar junto con su familia. Entonces, para nosotros es bien importante que esté informada a las personas que no conocen qué es Al-Anon. Es para los familiares de los alcohólicos. En este día nosotros venimos a pasar el mensaje porque nos importan las personas que quieren a lo mejor saber de algún programa, que es bien importante que estén enterados. Porque yo sería egoísta de saber que yo tengo mi grupo y que estoy bien feliz, porque soy feliz. Claro. Y quedarme con eso, ¿no? Eso es ser egoísta. Pero no, yo quiero pasar el mensaje para que otra persona sepa que sí hay ese lugar, que va a estar segura ahí, que es anónimo y que, pues, para nosotros es bien importante de que sepan que existen Al-Anon y que, pues, pueden salir adelante, que no piensen que se queden ahí, que no hay solución para sus problemas. Sí hay solución, tan solo con expresarlo es bastante avance, que me quito ese peso de encima que traía lleno, cargando de tantas cosas, ¿no? De muchas cosas que yo pensé que yo tenía que cargarla sola, y porque yo me sentía bien valiente y decir, yo puedo sola, no necesito de las personas. Pero cuando tengo esa humildad y tengo pues ese disponerme a buscar una ayuda y saber que sí hay personas que están luchando también y junto con ellas me uno a esas personas y descargar todo lo que yo tengo, mis problemas, pues eso me ayudó muchísimo. Eso es importante también, que yo me disponga de mi tiempo, claro, de esa hora y media. Porque a veces digo, no, yo no voy porque tengo muchos problemas y tengo que estar en mi casa limpia y tener todo, ¿no? Pero estoy cargando todo eso en mi espalda. Pero cuando yo ya me siento liberada, para mí las cosas se me hacen más fácil. Ya siento que descargar todo lo que traía y sé que ahí se va a quedar como es anónimo, me voy, me salgo de mi grupo y me voy liberada. O sea, me siento con ese peso que ya traía más en la espalda, muy libre. Hago mis cosas, me siento bien, se lo dejo a mi poder superior, que para mí es Dios, y que se encargue de mis cosas. O sea, yo hago lo mío y sé que va a funcionar porque tengo fe en ese poder superior. Pues a veces, sí. Primero el poder aceptar que se tiene un problema dentro del domicilio con el alcoholismo, eso es algo difícil. Y después de que se acepta, a veces lo más triste es no saber a quién recurrir. Volteamos a ver si el ayuntamiento, si el DIF, si los centros de integración, hay algún tipo de tratamiento para los familiares, y encontramos que no. Y bueno, pues ahí es el momento de recurrir y saber que hay estos grupos de Al-Anon, de Al-Atin también, en donde precisamente le dan el apoyo requerido a los familiares de los enfermos alcohólicos y a los hijos también, a los menores de edad, precisamente en estos grupos. Así que bueno, pues ahí está una opción si usted cree que tiene un problema en su casa con alguna persona alcohólica y usted no sabe cómo afrontar el problema. Bueno, pues también para eso están estos grupos de Al-Anon y Al-Atin. ¿Qué nos traes el día de hoy?
Pues el día de hoy vengo a compartirles acerca de lo que es el grupo de Al-Anon, que cómo brinda ayuda sí. y esperanza para los familiares. Claro. Primeramente, pues sabemos que es una hermandad que brinda ayuda y sobre todo amistad. Sobre todo para aquellas personas que en un momento nos hemos sentido tanto desesperados como fracasados, porque llega un momento en el que cuando convivimos con un familiar alcohólico, nos sentimos fracasados e impotentes de no poder ayudarlo o de no poder solucionar las situaciones. Entonces, cuando nosotros llegamos a un programa como es Al-Anon, pues encontramos satisfacción, inclusive podemos encontrar felicidad, aún sabiendo que nuestro familiar esté siendo... Sigue bebiendo. Sigue activo. Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos al programa de Al-Anon, ahí nos enseñan, a través de la literatura, nos ayudan a encontrar soluciones que nos conduzcan a la serenidad, porque primeramente, algo que nos dicen, no podemos actuar si no estamos serenos. Entonces, primeramente, nos conducen a la serenidad que nos permiten a nosotros poder dominar esos pensamientos y nuestra vida, sobre todo, cuando no estamos serenos o cuando nos gana la ira, el falso orgullo y todo eso, entonces no nos permite avanzar. Entonces, este tipo de programas nos ayudan a eso, sobre todo a poder dominar nuestros pensamientos y nuestra vida. Cuando llega un momento en el que nosotros estamos confundidos por tantas situaciones que vivimos en casa, pues prácticamente no encontramos soluciones y sobre todo llega este momento de la neurosis, nos irritamos con facilidad. Entonces, aquí el programa, pues de alguna manera nos ayuda a lo que es, pues sobre todo el anonimato, lo que es también el poder hablar, tener esa confianza, pero también nos ayuda el programa a que si tú decides por ti misma hablar y compartir tu experiencia, es viable. O sea, nadie te obliga a nada, tú lo haces de manera voluntaria y hasta que tú consideras que es un momento propicio para compartir tu experiencia, lo realizas. Claro. Pues bueno, ahí está, y como lo decimos cada semana, este programa, como dijeron ahorita, una, es anónimo, y dos, pues no le va a tener ningún costo, no se pagan ningún tipo de honorarios o cuotas para poder pertenecer a estos grupos de familiares de Al-Anon, así que bueno, pues ahí está la invitación para que puedan llegar y a veces también poder estar preparado para iniciar con esa recuperación. Al principio escondemos el alcoholismo en casa, metemos todo abajo de una alfombra para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando dentro de casa, pero a veces llega un momento en que ya es inviable, ya es insoportable y se tienen que tomar cartas en el asunto, y bueno, pues a veces puede ser la familia la que toma primero esta iniciativa. Pero para eso tiene que saber cómo lo va a hacer, ¿no? Así es, sí, como decía, ¿no? O sea, es como una bola de nieve que se va haciendo y que ya no se puede controlar, ¿no? Entonces, cuando ya me doy por derrotada y es cuando ya quiero que me ayuden, porque claro, tanto problema sola ya no aguanto. Entonces, esta es la solución, solamente la tiene cada persona, no podemos obligar a nadie. En este caso, nosotros no tenemos ahí ningún terapeuta, no tenemos ningún doctor, somos personas que somos como cualquier persona que está sufriendo en los hogares, ¿no? Y que nos afecta la manera de beber. Pero también cuando hay alcoholismo o cuando hay alguna otra droga y que esas personas las tienen anexadas, sí. Esa persona sale pues no recuperada, pero ya o sea, ya les han dado pues una terapia. Claro. Pero cuando la familia no acude a ningún lado, esa persona vuelve a caer. Claro. Porque no tiene el apoyo de su familia. Entonces es bien importante que cuando tengamos a alguien así, que dan la oportunidad de anexarlo, de tener otro programa, me dan la oportunidad a mí de estar en un programa y yo, para mí va a ser más fácil entender a esa persona que está enferma, ¿no? Y es bien difícil aceptarlo, pero todo tiene su tiempo también. Porque no, a veces obligan a las personas a que vayan y no ponen atención, porque no es su momento. Claro. Se sienten como que aisladas, no platican y se respeta. Con que sigan yendo y escuchando, vemos que sí hay el cambio. Fíjense que hemos visto personas el cambio tan grande que tienen, de que primero van tristes y la vemos ahí, no se les obliga a nada. A lo mejor sí les decimos, les gusta leer la hojita del día,
Y ahora que hasta vienen a participar aquí personas que nos asombran, ¿no? De que estaban bien tristes y que no hablaban nada, que no sabían cómo expresarlo. El control de su familia también, eso es lo Claro. que a veces no los deja avanzar. El control de la familia que no deja que, pues lo tienen muy cerca, por miedo, ¿no? De que dice, si se va a tomar mi hijo, pues yo tengo que andar atrás de él, ¿no? Sí. Porque le vaya a pasar algo. Es cuando no se deja avanzar, pero cuando ya se suelta, ahora sí que, como decimos nosotros, suelta las riendas y entrégaselas a Dios, Claro. funciona demasiado, porque esas personas vemos su cambio y platicarles, no, no, ¿cómo has avanzado, no? Pero es porque ha puesto también su granito de arena Así en es. esa persona que quiso salir adelante. Hemos visto jóvenes que están estudiando ahora, no estudiaban, están estudiando, siguen en el grupo. Y vemos, no, pues esto sí, sí funciona, con que nosotros nos demos por bien servidas de que le pasamos mensaje a mucha gente, pero va una, con eso nos conformamos, mientras, Claro. porque no dejamos que, ah, que ya vino uno, ya no doy información, no, esto es para toda la vida, mientras yo me disponga a dar información, no va a faltar alguien que va a llegar y que vamos a ver que sí funciona. Pues ahí está la confianza para las personas que no Sí. conocen este programa y como dicen, no hay profesionales aquí en donde inscribirse, no hay inscripciones, no hay nada por el estilo. Son reuniones entre iguales, es decir, personas que viven el mismo problema y que mutuamente en estos grupos de autoayuda, bueno, pues unos a otros empiezan a ayudar, a apoyar, a enseñar cómo se pueden hacer las cosas. Así que si usted no sabe absolutamente nada de alcoholismo, de cómo tratar a una persona que sufre la enfermedad del alcoholismo, pues asista. Ellas con toda la humildad, con toda la tranquilidad, le van a poder explicar cómo poder empezar un día a la vez a enfrentar a este problema y poder agarrar el toro por los cuernos para poder empezar una recuperación en familia juntos. Así es. Bueno, también algo importante que aprendemos nosotros dentro del programa es a empezar a tener conciencia. Okay. Cuando nos damos cuenta de la conciencia, por ejemplo, cuando nos decía, evadimos el problema que tenemos en casa y no lo enfrentamos. Entonces, al momento de no enfrentarlo, no tenemos conciencia y no sabemos cómo compartir esa situación. Entonces, cuando nosotros, algo importante que nos dice aquí, que también es cuando nosotros, por ejemplo, llega un momento en el que no nos acordamos de situaciones de la infancia, ¿no? Llegan periodos en los que no sabemos, no recuperamos, no entendemos por qué no la recordamos. Por ejemplo, le estoy hablando de una situación personal. Sí. Por ejemplo, hay ciertas partes de mi infancia que yo decía, pero ¿por qué no la recuerdo? ¿A qué se debe, no? Pues también nuestro inconsciente es el que en ocasiones llega a borrarlos o a perderlos en cierto momento. Cuando yo llego a este programa de Al-Anon y me doy cuenta y voy paso a paso yendo a mis reuniones de manera constante, me voy dando cuenta que empiezo a hacer como un recordatorio. Ahí es cuando nosotros hacemos como una especie de análisis sobre nuestra vida, Claro. todo lo que hemos vivido y cómo lo hemos enfrentado. Entonces, ahí en ese momento digo, wow, el programa es maravilloso porque cosas que en su momento no entendía o no sabía del porqué de mi carácter, del porqué de mi situación, entonces ahí es donde empiezo a recordar. Claro. Entonces, de una u otra manera, hacemos una conciencia de nuestra persona y de cómo ir mejorando nosotros. A Claro. partir de entonces, vamos encontrando posibles soluciones a cómo enfrentar eso, a cómo Claro. ir mejorando, sobre todo para el bienestar de nuestra familia. Así es, así que bueno, pues ahí está la invitación. También van a trabajar este tipo de temas, lo que dices, empezar a buscar cuál es el fondo, qué es lo que causa este tipo de reacciones en las personas, qué es lo que viene más profundo, que está por ahí escondido y que a veces pues no nos detenemos a investigar. ¿Por qué soy así? ¿Por qué aprendí a ser así? ¿Por qué reacciono de esta manera? Bueno, pues aquí en estos grupos de Al-Anon también va a aprender a conocerse a sí mismo y el por qué una u otra reacción de Así manera es. personal. ¿Qué más nos trae? Ahí veo un tríptico. Sí, no es es un folleto, Ah, está muy ok. bonito, de plantar la semilla y cómo cultivar, son esas personas, ¿no? Sí. Cuando yo ya tengo un despertar espiritual es cuando me atrevo a pasar el mensaje Sí. y me doy por derrotada.
Y aquí nos habla también a los educadores, que yo hablo de Alatín porque me fascina ese grupo de adolescentes. Claro. Y tengo la oportunidad de ser madrina de los adolescentes, que madrina quiere decir que yo voy a apoyar a un grupo y que voy a estar sentada nada más para estarlos cuidando, no para ni para llamarles la atención ni para regañarlos, porque son adolescentes y yo soy responsable de abrirles la puerta. Es como el respaldo para sí, ellos, ¿no? Sí, exactamente, sí, es muy, muy bonito porque esos jóvenes son de 12 a 20 años y coordinan solos. Entonces, sí. Me doy la oportunidad de participar con ellos, de pasar el mensaje a las escuelas, a los educadores también, porque Alatín es parte de Alanón. Claro. Son nuestros hijos a veces, algún pariente que tengamos, y también nos enfocamos en ellos, porque ellos son la semilla ahora sí que va creciendo y que se van a formar esos jóvenes y esas niñas jóvenes también. Y que a veces sí. Es más difícil identificar que ellos tienen el problema porque sí. Se vuelven retraídos, se vuelven callados, sí, se vuelven sí, personas sí. Que no conviven comúnmente con otros compañeros, con así la sociedad, es. Con la misma familia, uh-huh. Y que no sabemos, y en esa edad es más difícil, ¿no? Porque por más que quieres entablar una comunicación no con hay. Ellos, no se puede, no, no, entonces, no. Y tampoco te dicen lo que están pasando así por es. Dentro, ¿no? Sí, muchas veces le tienen confianza más a sus compañeros que a la propia familia. Ya, así ¿no? es. Por la reacción que va a decir, no, pues el regaño va primero. Claro, ¿no? claro. En este caso, ¿no? Nuestros grupos vemos cómo ellos entre ellos platican, animan al que va recién llegado que lo ven triste. Claro. Lo animan a que participe. Me acuerdo una vez que llegó un jovencito y que no quería entrar. Ajá. Tenía mucho miedo y se pegó de su familia. Ajá. Y salen los compañeritos a darle entonces unas, pues ahí unas palabras. Sí, claro. Sí, sí, lo fueron despegando de su mamá y entonces ya entró solo. Entró, sí. No, después ya vimos como el avance, ¿no? De esos compañeritos. Claro, y, claro. Y es la confianza que se le da. Claro. A esos jóvenes y que viendo que otros también tienen problemas y que se identifica con ellos, pues es más fácil entablar esa relación con un joven. Pues es que es un mundo entre iguales, ah, ¿no? Y es más fácil. Sí, es muy bonito. Pero los animamos a que alguien que esté sufriendo de la manera de deber de algún familiar, está estos grupos de Alanón y Alatín que son bien, muy, muy, ¿cómo les podría decir? Interesantes para cada persona que va, se le da siempre el respeto a cada persona que llega ahí, no se le juzga cómo va vestida, si tiene dinero o no, ahí entra la persona que es la que está sufriendo y nunca claro. nos fijamos en eso, entonces es lo importante. Bueno, pues ahí está, ahí queda la invitación para que usted pueda asistir a un grupo de Alanón y en caso de los menores de edad, a los grupos de Alatín, para que encuentren una nueva forma de vivir, conviviendo precisamente con personas que han... transitado o tenido el mismo problema, un problema en común, y bueno, pues ellas con todo gusto los van a estar esperando para poderles transmitir eso que ellas saben, eso que ellas han superado poco a poco, un día a la vez. Y bueno, pues ¿a dónde pueden asistir? ¿En dónde la gente que quiera asistir, cómo puede llegar a ustedes? Bueno, pues primeramente ya tienen ahí el número de teléfono. Así es. Donde pueden. Y también bueno, pues ahorita hay aquí en Poza Rica, hay en la Uno Puebla, hay en Papantlán, uh-huh. hay en Tihuatlán, entonces hay varios grupos en los que pueden asistir. Pues aquí el más próximo pues es el que está por donde está la USB en la parte de atrás. Ajá. Ahí pueden encontrar el grupo. También hay un grupo de hijos adultos uh-huh. que se acaba de abrir los domingos. Ese también es para todo aquel persona ya adulta uh-huh. que a lo mejor no pudo superar la situación desde la infancia, uh-huh. entonces llegan a estos grupos. O que no encontró a Alatín en ese tiempo, ¿no? Así es, que no logró obtener cierta ayuda en Alatín, uh-huh. y sin embargo, pues a lo mejor llegó algún resentimiento, tiene algo guardado muy personal que haya vivido, y llegan a estos grupos claro. para gente adulta. ¿A qué hora sesionan? Ahí están sesionando de 2 a 3 de la tarde. Uh-huh. Okay. Y Alanón, de 4:30 a 6. De en Alanón. Ajá, de miércoles, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles sí. y viernes. Y a Alatín. Ajá. Y a Alatín de 3 a 4 de la tarde, los sábados. Ok, sí. ok, pero se ajá. pueden comunicar al teléfono sí, sí, que sí. está sí, es ahí mismo, en la transmisión ajá. y ahí les pueden dar información porque está ese grupo que está junto a la Iglesia del Sagrado Corazón sí. aquí en la ciudad de Poza Rica. Hay otro en Poza Rica, ¿no? Es el de pero esta es de cola. Una colonia, la colonia sí, Independencia sí. de la colonia no, de la
Vicente Herrera. De la Vicente Herrera, ok. Sí, sí, ese también. Es el otro grupo que hay aquí en Poza Rica. Sí. Después está el de Tihuatlán, el de Castillo de Teayo, el de Papantla y el de la Uno Puebla. De la Uno Puebla, sí. Ahí están. Hay otros más lejos, estamos en el llano del medio, ahorita estamos yendo. Ah, okay. Pero bueno, eso ya para otras personas que estén cerca de allá, porque sí está retirado, pero vamos con gusto a apoyarles. Claro, bueno, sí, y sí, ahí, sí. También en el intro que acaban de ver ustedes ahorita que inició el programa, aparece un teléfono 800 en donde a nivel nacional le pueden dar información en donde hay un grupo cercano en su estado. Y también a nivel internacional le pueden dar un teléfono para que se comunique a nivel internacional en Canadá, Estados Unidos o en más de 180 países donde también está diseminados los grupos de Al-Anon y Al-Ateen, así que bueno, pues no está solo y ahí puede pedir información, pedir ayuda y con todo gusto ellos van a estar ahí para atenderlo, para acompañarlo y para llevarlo a un grupo de Al-Anon. ¿Con qué nos vamos a despedir esta semana? ¿Qué mensaje nos dejan las Al-Anon? Estamos invitando a todas esas personas que gusten ir a lo mejor por curiosidad y van a ver que ahí estamos siempre dispuestas a apoyar a esas personas que necesitan con gusto. No tengan miedo, no tengan miedo. Esto es para nuestra recuperación y para vivir otra vida. Estamos dispuestas a apoyar y pues a eso, ese poder superior, ahora sí que nos dio ya la humildad de decir, no estás sola. Claro. Estamos para apoyar y pues ahí los esperamos. Pues ahí está la invitación para que usted pueda asistir a un grupo de Al-Anon. ¿Con qué nos despedimos esta semana? Bueno, pues solamente para decirle a las personas que en su momento consideren que su situación es muy grande y que no encuentran una solución, déjenme decirles que sí hay solución, sí puede haber cambios y sí podemos tener una vida feliz. Claro. Bueno, pues ahí está también parte de la literatura que ellas llevan en sus grupos. Esa literatura la puede adquirir también precisamente ahí en cada uno de estos grupos de Al-Anon. Ellos tienen diferentes comités como este de información pública, este de literatura, en donde con todo este apoyo que tienen con lo mejor de la medicina, la psiquiatría y la religión, pues pueden empezar a lograr un cambio en su propia vida. Así que bueno, pues por mi parte es todo. Agradecerles muchas que hayan gracias. Estado como cada muchas semana. Gracias. Las esperamos ¿sí? el próximo sábado a las 9 de la mañana con esto es Al-Anon, el programa para la recuperación de los familiares de enfermos de alcoholismo. Y bueno, pues ustedes que nos ayuden a compartir esta transmisión para que otras personas sepan que hay una solución, que puede haber una solución a su problema si así lo desea. Que pasen bonito fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.